Dicen que para todo hay un día de celebración, y es así. Tanto que hasta para los amantes de los famosísimos anime que han marcado varias generaciones, hay una fecha. Hablamos del Día de Goku. La Asociación Japonesa de Aniversarios determinó en el 2015 que desde entonces, cada 9 de mayo, se celebraría el Goku Day, en honor al héroe de Dragon Ball. El motivo de escoger esta fecha se encuentra en el nombre del protagonista. Te cuento. En japonés, los números 5 y 9 se pueden pronunciar como Go y Ku, respectivamente. De modo que, teniendo en cuenta que en el país nipón, a la hora de establecer las fechas, se cuenta primero el mes y después el día, es el 9 de mayo el momento de celebrar el aniversario. Es por eso que en Japón se viven 24 horas dedicadas a uno de los personajes más queridos en la historia del anime y el manga. La historia de Dragon Ball comienza a finales de 1984, cuando se publica por primera vez, escrito e ilustrado por Akira Toriyama. En 1986, 2 años después de su lanzamiento, Toei Animation estrenó una adaptación en la televisión. El universo de Dragon Ball es una de las manifestaciones más importantes del manga en las últimas décadas. El mundo ficticio aborda las aventuras de Goku, un guerrero extraterrestre de la raza Saiyajin, cuyo fin es proteger la Tierra de distintas amenazas. Dragon Ball se convirtió en todo un fenómeno cultural que atravesó generaciones alrededor del mundo. La fama del programa también supuso un gran fervor hacia el personaje de Goku. El Día de Goku es una fecha importante para todos los seguidores del mundo de las esferas del dragón. Aunque no se trata de una fecha con feriado, la celebración siempre trae sorpresas para los seguidores de la saga. Por ejemplo, el pasado 2021, la casa productora de Dragon Ball anunció un nuevo filme de ese universo para ser publicado este 2022. A pesar de la euforia que generó el mensaje en Twitter por parte de la cuenta oficial de Dragon Ball, no se detalló el mes del lanzamiento, ni tampoco la trama de la película. El tuit dio a conocer a las audiencias lo siguiente. Super noticias de última hora. La versión cinematográfica Dragon Ball Super se lanzará en 2022. Ha llegado el comentario de Akira Toriyama. La noticia también se oficializó en la página oficial de Dragon Ball, donde se acompañó un mensaje del creador diciendo: justo como en la anterior, estoy fuertemente involucrado con la historia y la producción para otra asombrosa película. No debería hablar mucho sobre la trama aún, pero prepárense para algunas peleas extremas y entretenidas, las cuales podrían incluir un personaje inesperado. Estaremos adentrándonos en un territorio inexplorado en términos de estética visual, a fin de darle a las audiencias un viaje asombroso. Así que espero que todos estén a la expectativa de esta nueva película. La nueva película de Dragon Ball es la continuación de Dragon Ball Super Broly, producción lanzada en 2018, que tuvo grandes éxitos alrededor del mundo, luego de recaudar más de 120 millones de dólares. El personaje encabeza uno de los animes más populares jamás creados. Después de todo, la creación de Akira Toriyama le ha regalado a sus fieles seguidores grandes momentos, desde cuando era niño con sus aventuras hasta Dragon Ball Z, con su primera transformación en la histórica batalla contra Freezer. Incluso en la actualidad, con Dragon Ball Super, Goku ha vuelto a generar tanta emoción como su serie original. Ahora, hablemos un poco sobre su creador, Akira Toriyama. El portal Sala 24 publicó un listado de las 10 curiosidades que se conocen acerca del creador de los famosos animes. Número 1. Está casado con Nachi Miyami, quien curiosamente también es mangaka. Mangaka es la palabra japonesa que se utiliza para designar a un creador de cómics en Japón. Está compuesta por 2 palabras, manga, que en japonés quiere decir cómic o historieta, y ka, que se traduce como creador de.
Número 2. Tiene dos hijos, Sasuke y otra hija cuyo nombre es desconocido, pero se sabe que gracias a ella le quitaron el bigote a Vegeta en Dragon Ball GT. Número 3. Es muy fanático de las películas de Kung Fu protagonizadas por Jackie Chan. Fue una de ellas, Drunken Master, la que lo animó a crear Dragon Ball. Su editor, Torishima, le propuso crear un manga shonen de Kung Fu. Número 4. Como parte del punto 3, resultó un one shot con el título Dragon Boy, quien sentaría las bases para lo que fue Dragon Ball, el cual llegó un año después. Número 5. Se representa en sus obras con un personaje conocido como Toribot o Toriyama Robo. Principalmente aparece en Doctor Slump. Número 6. Está eternamente agradecido con su editor, Kazuhiko Torishima, puesto que fue él quien llamó al sensei para comenzar a publicar sus trabajos en la revista semanal Shonen Jump. Fue el único que apostó por su trabajo y tal vez, de no haber sido por él, no hubiéramos conocido Dragon Ball. Número 7. Es fan de las películas de Disney. De hecho, su sueño por convertirse en dibujante comenzó después de ver 101 Dálmatas. Tanto es su gusto por Disney que ha visitado 7 veces o más Disneyland. Número 8. Es licenciado en diseño gráfico. Trabajó 3 años en una empresa de publicidad en la ciudad Nagoya. Renunció porque su empleo le pareció aburrido, además de llevar una mala relación con sus jefes. Número 9. En 1977 participó en una competencia anual para nuevos mangakas, la cual era convocada por Shueisha. El título del manga con el que participó fue Awawa World. Sin embargo, este nunca tuvo una publicación comercial. Y finalmente la número 10. La razón por la cual nunca se ha quitado el pelo, ni lo hará, es porque de niño tuvo un quiste en la cabeza y tuvieron que operarlo para ser removido. Esta intervención le dejó una cicatriz y cree que si se rapa la cabeza, no se vería bien. Yo soy Dileny Céspedes y te invito a que si te gustó lo que viste, puedas seguirnos a través de las redes sociales y nuestro canal de YouTube para más contenido. Será hasta la próxima.